Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyendamex. Como tal, existen misterios sin explicación, cosas consideradas de grado paranormal que suceden en lugares desolados y con historia. Hace años, se rumoraba mucho sobre el canto de una supuesta sirena en la laguna de Zumpango, ubicada en el Estado de México. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que suba. Ahora sí, comencemos. En el año 1995, se dice que tres estudiantes que cursaban el quinto semestre de preparatoria, de nombre Jorge Alberto Torres, Dulce Laura Rojas y Víctor Jesús González, originarios de Santa María Caliacac, Santo Tomás y Santa Cruz, del municipio de Teoloyucan, tomaron la misión de documentar sucesos de dicho fenómeno muy comentado en la comunidad. Estos chicos eran conocidos entre sus amigos y familiares por ser intrépidos y aventureros. Esa noche, desmentirían o comprobarían las historias que narraban los pescadores acerca de un canto hermoso y a la vez macabro que se escuchaba por las madrugadas en la laguna décadas atrás. Si bien muchas de las historias son contadas por pescadores y personas que viven en los alrededores cercanos, también existían historias de hombres que bajo el abuso del alcohol y otras sustancias declaraban, y eso le daba un toque de incredulidad a los relatos. Aunque no podían dejar fuera el hecho de las constantes desapariciones de personas en esa zona. El 12 de noviembre de 1995, los jóvenes se adentraron en la laguna de Zumpango. Llegaron en un automóvil de ellos. Tenían el equipo necesario: luces, cámaras de video, cámaras fotográficas y grabadores de audio. Habían rentado una lancha para así poder grabar más allá de la orilla y poder llegar a la pequeña isla que hay en ella. Lamentablemente, nunca se les volvió a ver. Pasaron los días y los chicos no regresaban a casa. Se sabía que estarían en la laguna desde el viernes por la noche. Se dio aviso a las autoridades, quienes acompañadas por los familiares de los chicos, fueron a la zona a encontrar el principio de la desgracia. En la orilla de la laguna, se pudo localizar el auto de la familia Torres, abandonado y con la batería completamente vacía, lo que les dio a entender que no apagaron el coche durante todo el fin de semana. Se encontraron las llaves aún pegadas en el auto y barras de chocolate sin terminar. La escena era perturbadora y desgarradora para los familiares de los desaparecidos, quienes esperaban aún encontrar vivos a sus hijos. En la isla de la laguna, se pudo encontrar más pertenencias de los chicos y una cámara de video sin batería, la cual fue reconocida por los padres de Laura. En la lancha, supuestamente rentada, se encontró una cámara de rollo que pertenecía a Víctor. La lancha tenía marcas de rasguños y el supuesto dueño nunca apareció a reclamarla
o dar testimonio a las autoridades. Se dio carpetazo al caso, ya que no se encontraron a ninguno de ellos. Sin embargo, los padres de los chicos siguieron buscando con la esperanza de hallarlos. Y fue hasta el miércoles 22 de noviembre cuando en las orillas se encontraron dos grabadoras de audio en un morral perteneciente a Laura Rojas. Pero lo peor aún no empezaba. Las cámaras encontradas fueron restauradas por las autoridades. El rollo de la cámara fue revelado y el video de la cámara se recuperó solo el 60% de la grabación total. Se convocó en una reunión privada a los familiares de los chicos en el Salón del Pueblo, ubicado en el segundo piso de la presidencia de Teoloyucan, solo para entregar peores noticias. Las voces de los chicos fueron reconocidas por los padres y al reunir todas las evidencias, esto fue lo que pasó. Traemos un poco de caramelos que sobraron de Día de Muertos y comida para estos días. Debimos venir en pleno 2 de noviembre, pero grabamos el recorrido de Día de Muertos en el Panteón de Teoloyucan. Laura, ¿dónde dejaste los cassettes? Están en el estuche dentro del auto. Al parecer, todo iba normal durante su investigación. El video mostraba que fueron dos veces a la isla, sin ninguna seña o suceso extraño. En la primera visita, fueron los tres compañeros en la lancha. En la segunda ocasión, solo fueron Alberto y Víctor. En el video de la cámara, se aprecia una resolución muy opaca, a pesar de las lámparas colocadas en la lancha. Estaban a punto de llegar a la isla cuando se percatan de algo muy extraño. Se escucharon tres golpes seguidos en la lancha. Alberto señala a la isla, pero Víctor no vio nada. A lo lejos, se notaba una silueta oscura apreciándose cada una de sus curvas entre las sombras. Se escuchaban cantos leves entre las imágenes poco apreciables. Regresaron a la orilla y grabaron a Laura quitándose la ropa mientras entraba al agua helada, quitándose todo por completo. Mientras la ropa interior de Laura flotaba entre el agua turbulenta, una niebla espesa cubrió por completo todo el lugar. Alberto le pidió a Víctor que se adentrara en la laguna y así fue. Mientras todo esto pasaba frente a sus ojos, Alberto se lanzó al agua mientras Víctor grababa todo lo sucedido. Los gritos de Alberto se escuchaban cada vez más fuerte. Víctor deja la cámara en los asientos de la lancha, se avienta al agua y se escucharon los llantos de Víctor durante al menos 30 segundos más. Mientras se reunían con él, espantosos sonidos de decenas de llantos desgarradores de gente sufriendo al unísono. Un canto hermoso penetraba y se hacía más grande, dejando a las demás voces en segundo plano. La cinta del grabador de audio siguió filmando alrededor de 15 minutos más. Un silencio inquietante que solo se podía romper con el silbido del viento soplando
sobre el agua. El caso, hasta hoy en día, ha sido un gran misterio para las autoridades de ese entonces. Un caso que hoy es poco recordado por los vecinos, ya que después de lo acontecido, nunca más volvieron a hablar del tema. A lo contrario de los familiares, que siguen a las faldas de la laguna en busca de una respuesta. Que la misma agua diga dónde están los cuerpos de los jóvenes que se dice murieron esa misma noche. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean el contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, denme su opinión en los comentarios o bien si quieren alguna leyenda o historia en especial. Esto es Leyendamex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.